Avenida Jiménez o Calle 13? Esta es la Avenida Jiménez, sí. Bajando de Parque Los Periodistas, que se toma la Avenida Jiménez con curvatura. Muy famosa porque esta era una calle de periodistas, ya que ahí cerca aquí teníamos el periódico El Tiempo, El Espectador, el diario de la República y El Siglo. Entonces, en estos lugares frecuentaba mucho García Márquez y todo cuando trabajó en El Espectador. Frente también quedaban las rotativas en el sótano. Y en este hotel, que era el que le disputaba, Continental, el Hotel Continental, le disputaba la supremacía, el gusto al Hotel Tequendama. Esos eran los hoteles donde se encontraban los políticos, empresarios que venían del exterior también, por la cercanía de que no era una ciudad tan cosmopolita como ahora, que tenemos centro financiero en la 72, no, todo se estaba concentrado aquí en el centro. Entonces en este hotel, y también ahí hacían fiestas, sí, orquestas. Hay una película salón donde sale Mario Gareña, el showman colombiano que estuvo aquí en los años 60 y 70 en Bogotá. Una película donde sale aquí Mario Gareña actuando, bueno, en blanco y negro, creo. Y estaba el trío Los Isleños con Gastón Guerrero y Díaz, y que fue manager de Claudia de Colombia, Santander Díaz. En fin, eso. Entonces, bueno, lo que hay que resaltar es que en este Hotel Continental, que hoy en día, no sé, parece que lo rehabilitaron. Sí, sí, ahora es una zona de apartahotel. Ok. Pero aquí se realizaban fiestas. Okay. Y aquí había salones. Bueno, yo no lo alcancé a tocar acá, no recuerdo. En todo caso, en este hotel, aquí pasaron muchas agrupaciones, orquestas, y aquí también, pues, vida bohemia, porque no olvidemos que en este era la residencia habitual del expresidente Guillermo León Valencia. Vivía acá y pues era una persona de bohemia, de sus amigos de bohemia, como Belisario de Tancur, igual que los contertulios del automático, la poesía, otro increíble, todos se reunían acá. Ay, qué rico merengue.
la 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 la. Oye, nena, ven a bailar. Ven a bailar. Ven a bailar. Ven a bailar. Ven, 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 acá. Ven, 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 acá. Ay, suavecito, lo bailaron. Que no es tu mamá, que me dio su papá, que también lo viene gustando. Porque no se puede aguantar cuando llega aquí se entra. Ay, qué rico me recumbé. Yo sí soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo sí soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se me está conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se me está conmigo, que yo con nadie me meto. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros. Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros. Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. De dónde se cultivaba la música tropical bailable. Bueno amigos, aquí donde en la actualidad queda una sede de la Universidad Inca de Colombia, en la década de los años 40 funcionó aquí una sede de muebles, o bueno, era una muebles de los barrios y electro. Rockman, era de Jan Rockman, empresario. Fue importante destacar que fue él quien, o sea, le propuso a José Barros, cuando llegó aquí hacia el año 47 tal vez, que empezara a componer porros, porque ya había llegado Lucho Bermúdez acá. Pacho Galán llegó en el 52, pero ya sonaba la música en los lados de San Victorino, etc. Maestro, ¿usted recuerda algo de Jack Norman? ¿Qué podemos mencionar? Pues él fue un exitoso empresario. Que también posteriormente fundó Icasa, las neveras Icasa, que si recordamos ligado a la música, patrocinó un espacio en Nueva Granada RCN que se llamaba
el Musicales y Casa, que también allá presentaba orquestas. Había uno por las Américas, carrera, bueno, yo tocaba por allá, no recuerdo. En Icaza, el Club de Icaza era un club que era. Icaza fue una industria brillante, ¿sí? Y tenía el sindicato, tenía el Club Icaza, donde se hacían muchos bazares de sindicatos, de colegios, y también pues a soltar baldosa. Ah, sí, señor. Entonces, lo importante es que, bueno, estamos haciendo un recorrido para rescatar un poco la memoria de la música tropical en la ciudad de Bogotá. José Barros, el compositor de los más prolíficos que hemos tenido aquí en Colombia, iba a componer su primer corro, dígase bien, fue aquí en Bogotá, y lo grabó con la orquesta de Milciades Garavito Wheeler. ¿Sí? Se murió mi gallo tuerto. Compuso ese número, pero también lo grabó. Milciades Garavito era prominencia de Honda o de Maldita. Bueno, sí, de los municipios de por acá, Milciades eran las orquestas. Y, la, y eran después las hermanas Garavito, grandes colaboristas de Colombia. Hay que acotar aquí que a mi derecha, en la esquina, fue donde tal vez dice la historia, fue inmolado el prócer Camilo Torres. Ah, Camilo Torres. Camilo Torres, aquí, carrera 13, calle 4, una casa verde y blanca que existe hoy en día, ahí está donde fue inmolado. Estamos hablando todos de música, pero también hace parte de la historia. Entonces, bueno, queríamos destacar esto, lo que es la Universidad Inca de Colón, hace años atrás, en décadas, años 50, tal vez, funcionó aquí la sede del empresario Jan Gorman, que tuvo que ver con la música en Colombia y en Colombia. Maestro Rosny, ¿usted recuerda cómo se llama? ¿Estamos ubicados en qué sitio, maestro? ¿Usted recuerda? Miren, este es un, esto es un callejón. Calle 10. Sí, miren acá, amigos, en pleno corazón de Bogotá. ¿Qué quedaba aquí? Sí, quedaba un sitio llamado San Boris. San Boris. Y era un sitio también indispensable para hacer los contratos. Uno citaba a la gente aquí para hacer un contrato, escribirlo y cuántas horas iba a actuar la orquesta. Aquí venía Luis Eduardo Rodríguez, que dirige el cuarteto de saxofones, venía Leopoldo Rodríguez, venía Navas, Guillermo Navas, y venía yo. Sí, nos encontrábamos acá. Entonces este era un sitio para tomar café, formalizar para un contrato. Sí. O sea, una oficina de abogados. Es decir, uno era la popular oficina de abogados, que uno donde también lo llamaban el club de abogados, porque encontraba uno los abogados ahí, sí, jugando billar, tomando tinto, haciendo sus negocios, haciendo los poderes, haciendo la firma de los poderes y todo. Era un tertuliadero hasta altas horas de la noche. Bueno, este es un sitio ya casi deprimido, está como en reconstrucción o en remodelación, pero queremos resaltar todas estas memorias de la música en Bogotá.